para sacarla. Caché, sácala, sácala, caché. Ten cuidado con el brazo. Ay, pasito, súbete. Súbete que ya está embarazada. Gasón, ¿y qué tú hiciste cuando él estaba dando golpe? No hiciste nada. Aquí no, yo salí no a trabajar ya, ¿no? Sí, yo me la dejé en cuando yo lo vi, cuando llegaste, yo lo vi sentado ahí. ¿Hay tiempo de darle golpe? Todos los días, sí, ¿todos los días le da golpe? Todos los días. ¿Y ustedes no llaman? No, yo no canto a mi hijo, esa gente ahí, ¿no? ¿Y por qué ustedes no llaman a la policía para que venga? No, porque esa gente aquí, yo no hablo con la junta vecinal ahí. ¿Con ese martillo fue que le dio martillar? Dime, ¿cómo fue el caso tuyo, madame? Mire la casa. Él lo rompía toda. Yo no comía ni nada. Yo tengo 5 meses a preñar. Todos los días golpe, yo botando sangre. Yo fui médico y no sabe nada de mí. Todos los días golpe, golpe, golpe. Yo aguantar. Yo lo digo, no te mates a mí. Déjeme quieto, soy familia mía. Él quiere que mata y chichi, ese es un primer día, yo botando el sangre. Él lo cogió todas cosas mías para partir. Yo digo, no lo partía cosas mías. Si tú lo dejas a mí, yo está preñado. Yo quiero que venga una gente para yo me comí, para yo me fui para el ¿cómo se llama, ¿cómo se llama? Rigo. Rigo se llama. Sí. ¿Siempre te da golpe? Sí, todos los días, golpe. Pregunto, ¿eso todos los días? Yo fui de médico porque yo no tengo fuerza. Él lo rompía todo, yo tengo 5 meses preñado. Todos los días, golpe, todos los días, golpe. ¿Todo el médico? Sí, todos los días, golpe. Sí, yo. Yo lo tengo. Vamos a sacarla, vamos, para sacarla. Caché, sácala, caché. Es cierto que siempre le da golpe. Dicen ellos. Ellos viven discutiendo ahí a veces, sí, pero. Yo llegué ahora de trabajar y encontré eso ahí, ¿no? ¿Tú crees que un día la mate? A lo que se ve. Pero no va a ser aquí, ¿no? Porque ya de aquí van ellos para afuera. Sí. Todos. Van para afuera. ¿Lo van a sacar todos los días? Claro, de aquí sí. Por la buena o por la mala. Ok. Porque siempre, son todos iguales, discuten. Son todos iguales. Son todos iguales. Pues se levanta a las 6. Venga peleando con a ella, tengo una muela que te duele. Dice, no me hablando tonto, porque tú sabes que yo tengo una muela que te duele. Ella que está diciendo así, se mete un pata, ¡pum! Dice, cállate la boca, maldita vieja, maldita la gran puta, hijo puta. Váyase de ahí, se quita ahí todo, cosa ella, se lo rompe todo. Después se mete para allá abajo. Ella buscando una patilla para que se bebe por los dolores. Ese rompe esa la boca. ¿Ella está embarazada? Sí, ella tengo 5 meses. Esa es la barrica, ese de los muchachos, casi se muela. Porque no comí, no voy para México un día. Cuando ya tengo 4 meses y para México, hace una sonografía. Dice los muchachos están gorditos. Y ahora están un tininín. Porque no puedo hacer eso, abuso. Tú ves, él está trabajando, no me dio cuarto para que se comí. Ese es la gente que puede dar comida, los dominicanos que están ahí. Y yo y ella. Hasta con ella tengo para venirse. Voy. De la gente de Miguelina.